Salve María, con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales nuevamente, todos los días en ese programa esperado por muchos, el Buenas Noches. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María, que ella como siempre, Madre Protectora, Madre de Gracia, mande bendiciones para todos nosotros, para ustedes, para vuestra familia, para hacer bien esta meditación. Compartan y hagan clic en me gusta. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, imagínense una ciudad, un poblado en el cual no hubiese ladrones y no hubiese robo. Entonces, un poquito difícil de imaginarse, pero hagan el esfuerzo para imaginarse un lugar donde no haya la mentira, no haya el engaño, no haya mentirosos ni engañadores. Es difícil imaginarse, pero debemos hacer el esfuerzo. Imagínense ustedes en el que no haya calumniadores o no haya los pecados de impureza. Es difícil imaginar, pero hagamos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Dios, Él ha dado los 10 mandamientos. Y si los hombres cumpliésemos en el poblado, en la ciudad, en el país, si todos cumpliésemos los 10 mandamientos, imagínense cómo fuese esa ciudad. El reino de Dios habría vendido la tierra, pero el doctor Plinio dice, aunque todos los hombres cumpliesen los mandamientos y que no existan esos fraudes, esas trampas, esas ambiciones, esas codicias en el mundo, y todos cumplieran los 10 mandamientos, dice Dios, el doctor Plinio dice, ¿no? Dios mandaría gracias especiales para la gente, para una forma de santidad mayor, una forma de santidad que no hubo, porque todos cumplirían los 10 mandamientos. Entonces, si todos cumplen los 10 mandamientos, ¿qué? ¿La lucha, la batalla, la tentación aquí en la tierra habrían cesado? No. Por eso el doctor Plinio dice de que Dios mandaría gracias especiales para una santidad especial en esas personas que todos cumplen los 10 mandamientos. ¿Cómo desearíamos nosotros vivir en esa época? Pues el reino de María, el reino prometido por Dios, el reino que la Santísima Virgen María, en la cual ella quiere reinar, reinar en nuestro corazón y reinar en la sociedad, pidamos, queridos hermanos, para que se cumpla esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, venga a nosotros tu reino, porque en el cielo es otra historia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar a las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.